nueva del Eclipse GT, 3.8 litros de aspiración normal. Esta es la cuarta generación de Eclipse. De hecho, este es el 2012, es el último año que se fabricó este modelo del Eclipse. Y pues lo que vamos a hacer ahorita, pues, es hacer el top speed. Como saben, en este canal hacemos top speed de varias motocicletas, porque pues que es el tema del canal. Pero como saben, pues los carros también siempre me han encantado. Y pues para aprovechar el momento, ahorita que llevaba el carro, dije, pues ¿por qué no hacer el top speed del carro? Ahorita nos dirigimos a la autopista para pasar a hacer la prueba. Vamos en camino. Ya vieron, amigos, alcanzamos a dar hasta 220, que fue, pues es lo que marca el velocímetro. Una ficha técnica que encontré sobre este carro marca que corre su velocidad máxima de, si no es de 240 kilómetros, es de 260, que la verdad no me acuerdo porque hace como un mes que la vi. Y pues ya ven cómo nos gusta en este canal, pues probar las velocidades y ver hasta dónde están regulados. Vimos que este, al parecer, está a 220. No lo pude dar más, o sea, mantenerlo más a esa velocidad, porque se me acababa la carretera, o sea, en el tramo que es pura recta, que se presta para eso. Por eso en el video, si bien llega como a 160, 180 abajo, doy vuelta y lo ya dejo ir otra vez al acelerador para continuar. Y vemos que son los 220 que se marca. Pues hice un carro rápido porque en una iba como a 180, 190 y le pisé un poco más el acelerador y alcanzó a hacer todavía el cambio de velocidad, bajó. Y así yo como conductor, pues no siento la velocidad, realmente se siente muy cómodo, vas tranquilamente como si fueras, sientes casi igual que si fueras a 40 kilómetros, a los 200, 210.
y sin ningún problema el carro, muy maniobrable. Y algo que me gusta bastante de este auto es que, por ejemplo, vas a 160, le pisas todavía a fondo el acelerador y te responde perfectamente, hace el cambio de velocidad, trae todo su churro que tiene. Eso es algo que me gusta bastante. Y pues bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, denle like si les gustó, y saben que eso es un gran apoyo para mí, compártanlo en sus Facebook, Instagram, cualquier otra red para que otras personas los vean. Y pues así terminamos este video, gracias a los que se quedaron a verlo al final, y nos vemos en un próximo video, hasta luego.